Bueno, el tema que tenemos hoy es el tema de más importante, ¿verdad?, de la historia de esta humanidad. Por eso lo titulé La Importancia de la Resurrección. No quería dejar pasar esta temporada en que estamos celebrando la resurrección de Jesucristo, no tocar este tema de por qué es importante que Cristo haya resucitado. Porque, pues, parece increíble que después de 2000 años de que sucedió la resurrección de Jesucristo y todas las evidencias que hay en cuanto a su vida, su muerte, su resurrección, todavía haya, digo, no estoy hablando de ateos, estoy hablando de disque cristianos, iglesias cristianas, que en realidad, pues, uno las considera con teología, doctrina liberal, que no creen en una resurrección literal de Jesucristo, lo interpretan simbólicamente y le dan, ¿verdad?, una interpretación simbólica muy, muy romántica, muy bonita, ¿verdad?, de tal manera que la gente diga, ¡ay, qué bonito! Pero en realidad es simbólico, así como es simbólico Satanás, literalmente no existe tal persona, ¿verdad? No más simbólico, y así como es simbólico los ángeles, y como es simbólico el cielo, es simbólico la resurrección, todo eso lo hacen simbólico nada más. Imagínate, cuando en realidad, hermano, fíjense, si usted no quiere ver la Biblia como la palabra inspirada por Dios, simplemente como documentos, si usted pone esos documentos a prueba, como se pone cualquier documento histórico a prueba, todos los documentos literarios que existen de Shakespeare, de la vida de Lincoln, de Benito Juárez, de quien sea, todos esos escritos se ponen a prueba para ver la credibilidad de esos documentos. Bueno, simplemente viéndolos así, se han puesto a prueba los documentos que existen del Antiguo y Nuevo Testamento y salen con mucho más credibilidad que los documentos que hablan de Lincoln, fíjense, que hace cuánto tiempo de Lincoln, de cualquier otro personaje que ustedes puedan pensar histórico, los documentos bíblicos salen más altos en credibilidad por todas las pruebas a las que se someten, todas las pruebas las pasan. Una de las pruebas que son de las difíciles son la prueba de la arqueología, y la Biblia se las pasa con banderitas verdes, todas las pruebas de la arqueología, como existe, por ejemplo, la mayor debilidad que tiene de credibilidad el libro del Mormón, es que todas las pruebas de arqueología las reprueban, todas las reprueban. De lo que habla el libro de Mormón, las monedas, los lugares, las personas, nada se ha podido encontrar arqueológicamente. Pero todo lo que habla la Biblia se ha encontrado arqueológicamente. Entonces, viéndolo nada más así, como les digo, podemos nosotros creer y confiar en la Biblia. Amén. Que sí, lo que nos documenta la Biblia es creíble. Amén. Históricamente. Por lo tanto, la resurrección de Jesucristo es un hecho histórico, indudable. Ahora, claro que el reto es si lo creemos, pero de que hay evidencia histórica de que sucedió, hay evidencia histórica de que sucedió. Y entonces, si yo lo creo, entonces me es importante a mí saber cuál es la importancia de la resurrección de Jesucristo. ¿Por qué tanto énfasis en la resurrección de Jesucristo? Bueno, porque fíjense qué punto es tan importante. El primero, la resurrección de Jesucristo demostró que Jesucristo era divino. ¿Qué queremos decir con que era divino? No adivino, divino. ¿Okay? Era divino. Bueno, siempre que usamos la palabra divino es con referencia a Dios, es divinidad, es deidad, es deidad. Entonces, cuando nosotros decimos que la resurrección demostró que Jesucristo era divino, queremos decir que la resurrección demostró
que él era quien dijo ser. Claramente él dijo ser, ¿verdad?, que él era el Mesías. Cuando le dijeron, bueno, ok, te creemos que eres el Mesías, pero muéstranos al Padre. Dijo, es que, ¿cómo estás haciéndome esa pregunta? Si me has visto a mí, has visto al Padre. Amén. El Padre y yo somos uno. Amén. Y así repetidas veces, él reclamó ser divino, ser Dios. Eso es lo que él reclamó. Y entonces es lo que les digo, que cuando uno ve los reclamos de Jesucristo de ser Dios encarnado, de ser el Mesías, que ser el Mesías en el Antiguo Testamento era con referencia a Dios mismo, decía, Dios mismo vendrá y os salvará. ¿Sí? Entonces, cuando Jesucristo vino como Salvador, pues dijeron, sí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Mesías esperado, entonces lo consideraban divino. ¿Sí? Consideraban divino. Pero si él no hubiera resucitado, pues entonces todos esos reclamos que él hizo de divinidad, pues estaría bien difícil que se los creyéramos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él mismo dijo, miren, es necesario que yo vaya a Jerusalén y entonces yo sufra en manos de los líderes religiosos, sean injustos conmigo, me crucifiquen, muera, pero al tercer día voy a resucitar. Entonces, muchas de esas veces lo vimos la semana pasada, él lo repitió y lo repitió y lo repitió. Entonces, si no resucita, ¿qué tanta credibilidad va a haber de que él era divino? Si él no resucita, si él dijo que iba a resucitar, ¿qué credibilidad le podemos dar? Es por eso, ¿verdad?, que teólogos del pasado han acordado y dicen, bueno, ese es el problema, que tú tienes que decidir si Jesucristo era un mentiroso por haber dicho que era Dios, si tú dices que él no era Dios, o era un mentiroso, o si dices, no, pues no era mentiroso, pero estaba medio loquito, ya que hasta su familia creía que se le había destrampado, ¿verdad? ¿Se acuerdan ustedes que fueron? Dijeron, no, pues, se le destrampó una cosa. Entonces, o era un mentiroso, o estaba loquito, o era quien dijo ser. Y aquí, ¿verdad?, la palabra de Dios dice en Romanos 1:4, y quedó demostrado que era el Hijo de Dios cuando fue resucitado de los muertos mediante el poder del Espíritu Santo. Él es Jesucristo, nuestro Señor. Todos esos títulos que están presentándose ahí son de divinidad. Son de divinidad. Todo lo que está diciendo aquí cuando dice era Hijo de Dios, ¿de qué otra manera se usa también el Hijo de Dios? Dios Hijo. No tenemos Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Eso es lo que le llamamos la Trinidad. Entonces, es lo que está diciendo y quedó demostrado, dice ya sin lugar a dudas, que Él era divino. Que Él era Dios encarnado. ¿Cuándo? Cuando resucitó entre los muertos, por el poder del Espíritu Santo. Por lo tanto, dice, queda claramente establecido que Él es Jesucristo. Y eso quiere decir el Mesías, el que habría de venir, Dios mismo habría de venir a salvarnos. Por eso dice, nuestro Señor. Esa palabra Señor no se usa con cualquier persona. Es con referencia al que tiene toda autoridad y poder, en el uso del griego, como se está usando ahí. Nuestro Señor. ¿Okay? Entonces, demostró que Él era divino. Y es ahí, ¿verdad?, donde muchas veces tenemos el problema para entender cómo está eso que Él es Dios Hijo y luego Dios Padre y Dios Espíritu Santo. Pues, ¿cuántos dioses hay? ¿Verdad que mucha gente luego se pregunta? Y pues decimos, no, pues hay un solo Dios. No, tú ya me mencionaste tres, como que hay un solo Dios. Y eso es algo que siempre tenemos que entender, que no lo podemos entender. Que está por encima de nuestra mente. ¿Podremos nosotros explicar 100% cómo es Dios y quién es Dios? No, ¿verdad?
Dios sí puede explicar cómo somos nosotros 100%, porque Él está por encima de nosotros, siendo Dios, siendo perfecto, siendo el Creador. Él sí puede explicar cómo es el hombre, y nos lo explicó en la Biblia claramente. Pero que nosotros podamos explicar 100% cómo es Dios, ¿creen que sea posible con nuestra mente afectada por el pecado? ¿Creen que sea posible con nuestra comunicación afectada por el pecado? ¿Creen que sea posible explicar a un ser perfecto y eterno? No. Es por eso que simplemente tenemos que tomarlo por fe, en la manera en la que Él se nos revela en las Escrituras, y decir, ok, sí lo creo, así es. ¿Por qué? Porque ahí dice desde un principio, desde Génesis, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Vea que está hablando de una pluralidad. Está hablando en plural. ¿Por qué? Porque ahí está la pluralidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y ese único Dios es una pluralidad. Miren, por eso les recuerdo este diagrama que nos ayuda más o menos a entender. Ahí en el centro, en amarillo, ahí dice Dios. ¿Se fijan? Dios. Y luego allá, la parte de arriba en verde dice el Padre, y luego abajo en el anaranjado dice el Hijo, y luego el azul, el Espíritu Santo. ¿Okay? Entonces, si vamos allá al Padre, arriba, y seguimos la línea gris hacia abajo, dice el Padre es Dios, ¿verdad? Y luego en el anaranjado dice el Hijo es Dios, y luego en el azul el Espíritu Santo es Dios. Pero si volvemos allá al Padre y luego seguimos la línea azul, dice el Padre no es el Espíritu Santo, el Espíritu Santo no es el Hijo y el Hijo no es el Padre. ¿Se fijan? Son tres distintas personas en un solo Dios. Está fácil de entender, ¿verdad? Y ahí es donde les digo que entra, que con Dios no hay lógica. Porque nuestra lógica no es perfecta, nuestra lógica está afectada por el pecado. Y lo que nosotros creemos que, cuando decimos, esto no es lógico, creemos que esto es perfecto, ¿no? La lógica no es perfecta. El que nosotros no lo veamos lógico esto, no quiere decir que estamos, que esto está mal y yo estoy bien. Por eso hay otras iglesias que nomás han dicho, no, sí, esto está mal porque no es lógico. Jesucristo era el Padre y Jesucristo era el Espíritu Santo. No, eso no enseña la Biblia. La Biblia enseña esto. Que no lo puede entender y no lo quiere aceptar por fe, ese es el problema de las personas. Pero esto es lo que la Biblia enseña. Es por eso que otra gráfica lo muestra así, ¿verdad? La Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, interrelacionados como una persona. Tres distintas personas interrelacionadas en uno. ¿Se fijan? Y así son, por eso Jesucristo puede decir, el Padre y yo somos uno. Padre y yo somos uno. Entonces, cuando Cristo resucitó, demostró Él ser esa persona, el Hijo. El Hijo de Dios, Dios Hijo. Demostró ser eso con su resurrección. ¿No será importante la resurrección? Bien importante. Doctrinal y teológicamente es una revelación tremenda, ¿verdad? Poder creer que Él verdaderamente es quien dijo ser. El Dios que se encarnó con el propósito de salvar al pecado. Que ese era el propósito de su encarnación. Era el propósito de su encarnación. Por eso es que, número dos, la resurrección demostró el poder de Jesucristo para perdonar el pecado. Porque, hermanos, esto yo lo considero crítico por lo mismo que yo experimenté. Yo, antes de venir a Cristo, yo traía una carga grande. Sentía un vacío tremendo en mi vida. Yo no sabía
exactamente qué era esa carga, ese vacío, no sabía exactamente cómo se pudiera quitar, yo lo trataba de las maneras que el mundo ofrece, pero no nada funciona. Pero en realidad, hasta que yo fui a la iglesia y escuché el Evangelio, me di cuenta que esa carga que yo traía era el pecado que me asediaba, como dice la Escritura, por eso en Hebreos dice que te quites el pecado para que puedas correr la carrera de la vida. Entonces yo así me sentía, con una gran carga, queriendo correr la carrera de la vida, y con un vacío y con una carga, y hasta que entendí y creí y recibí el perdón del Señor, fue cuando esa carga fue removida de mi vida. Y sentí una libertad, el que aquella carga haya sido removida en mi vida, que no me dolió en lo absoluto tirar cientos de dólares de drogas que yo tenía en el baño. No, lo que antes era un tesoro, lo tenía hasta escondido para que no me fueran a robar los compañeros de apartamento. Lo tenía bien escondidito, mi tesoro, ¿verdad? Valioso. Pues ya que el Señor me quitó esa carga, vamos, para mí ya no era un tesoro. Ya era basura, ya lo veía como estiércol, y tirando, pues no tapar el baño, y otro, y vamos, se acabó eso, porque quedé, me sentí libre. Entonces, se imaginan ustedes, por eso dice la Escritura, y si Cristo no ha resucitado, entonces la fe de ustedes es inútil y todavía son culpables de sus pecados. ¿Se imaginan ustedes? Y me puse a pensar, cuando estaba preparando eso, si a los 22 años, 23 años, sentía esa carga tan pesada del pecado, ¿se imaginan si no hubiera experimentado el perdón de mis pecados? Estoy hablando de 40 años atrás. No creo que hubiera aguantado con todavía seguirle cargando 40 años de carga como me sentía. No sé, me pongo a pensar y digo, tal vez me hubiera suicidado, ¿no? Si le hubiera agregado todavía 40 años más, si con 20 y tantos años más ya lo aguantaba, ahora 40 años más, por ahí sé que batalla con las matemáticas, es que tiene 21 años, pero bueno, algún día aprenderá. Dice, y si Cristo no ha resucitado, entonces la fe de ustedes es inútil y todavía son culpables de sus pecados. ¿Se imaginan? Si Cristo no hubiera resucitado, todavía cargando con nuestros pecados. ¿A quién le gustaría eso? ¿No es una verdad liberadora saber que el Señor Jesucristo pagó toda mi deuda? Como les he usado esa ilustración en otras ocasiones, todas mis multas Él las pagó. Ahora, aquí, ¿verdad? Pues nos escapamos constantemente. Todos los días nos escapamos de que nos den multas, ¿verdad? Porque nadie maneja perfectamente. Y hacen un medio alto y hacen esto y se pasan en doble línea, se la pasan sin haber esperado que viniera la línea quebrada. Y bueno, tantos detalles en la ley, ¿verdad? Que hay. Y constantemente estamos quebrándola. Que llegáramos, que tuviéramos un sistema satelital en el que nos pudieran captar cada error que cometiéramos y nos llegaran todos los días las multas del día. Sopas, y eso nomás en la manejada. ¿Se imaginan cuántas iríamos acumulando? Pues así también es con el pecado. Que el Señor, allá satelitalmente, Él sí lleva la cuenta de todos nuestros pecados, ahí están todas esas multas, que no las podemos pagar, y nomás es una carga de decir, hijo, todo lo que debo y no lo puedo pagar. Entonces Cristo viene y limpia mi récord, remueve todos mis pecados, y me dice, y de aquí en adelante los puedo seguir removiendo todos tus pecados. ¿No es una gran bendición eso? ¿No es liberador esas verdades? Es por eso que dice el apóstol Pablo aquí, dice, y si Cristo no ha resucitado, entonces todavía son culpables de sus pecados, como diciéndoles, entonces, ¿quién quiere creer que no resucitó? ¿Por qué? Porque todavía en ese tiempo
Pues ¿se acuerdan ustedes que cuando Cristo resucitó, que los soldados fueron y dieron, pues, el Evangelio? Fueron a dar las buenas nuevas de que resucitó, salió. Y dijeron, cállese, no ande diciendo eso. No digan eso, miren, les vamos a dar todo, mucho dinero. Y vamos a asegurarnos que allá su centurión romano no se va a meter ustedes en problemas. Pero quiero que digan que cuando ustedes estaban dormidos, los discípulos vinieron y se robaron el cuerpo. ¿Ok? ¿Pero usted se creería esa mentira? Que alguien le diga, cuando estaba dormido vi que vinieron y se llevaron el cuerpo. Oh, hombre, cuando estaba dormido, y así está en la Biblia, y dice la Biblia que así fue. ¿Y si se robaron? Pues sí. Entonces, vemos nosotros que Pablo aquí en ese tiempo le está diciendo, ¿quién no quiere creer que Cristo resucitó? Bueno, si usted no quiere creer que resucitó, entonces todavía es culpable de sus pecados. Todavía. ¿Y qué es? Si usted todavía es culpable de sus pecados, ¿qué le espera? Que usted pague por ellos. ¿Y en dónde es donde tenemos que pagar por nuestros pecados? En el infierno. Ahí. O los paga Jesucristo por nosotros, o nosotros pagamos por nuestros propios pecados. Son las únicas dos opciones. Y es lo que el apóstol Pablo está presentándonos aquí. Número 3, la resurrección de Jesucristo asegura nuestra resurrección. ¿Okay? Asegura nuestra resurrección. ¿Okay? Porque, díganme ustedes, cuando un cristiano muere, fallece, ¿qué pasa con su alma? ¿Duerme o pasa a la presencia de Dios? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Duerme o pasa a la presencia de Dios? Sí. Espero que no sean adventistas y digan que duerma, ¿verdad? O que sean testigos de Jehová, ¿verdad? Y digan que duerma, no. Dice la Biblia, el estar ausente del cuerpo es estar presente con el Señor. Amén. O sea que cuando un cristiano muere, su alma inmediatamente pasa a la presencia de Dios o separado de la presencia de Dios. Nada más. Ahora, el cuerpo es el que sí se queda aquí. Y ya sea lo que la familia decida, ¿verdad? Hacer carnita asada o enterrarlo, lo que decidan, ¿verdad? A mí me gusta tanto la carne asada que yo pedí que carnita asada con mi cuerpo, ¿no? Entonces, pero aquí va a quedar, ya sea ceniza o polvo, lo que sea, aquí va a quedar nuestro cuerpo. Pero ¿será importante nuestro cuerpo para Dios? Claro que sí. Claro que es importante, porque la Biblia dice que somos el templo, nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Entonces, siempre que ustedes escuchen en la Biblia, la resurrección no es del alma, es del cuerpo. Es resurrección del cuerpo. ¿Okay? Por eso es importante que entendamos que la resurrección de Jesucristo asegura la resurrección de nuestro cuerpo. ¿Qué fue lo que resucitó de Jesucristo? Su cuerpo. Porque su alma, ¿no? ¿Qué le dijo a la hoy conmigo estará allá en el paraíso? ¿Verdad? No dijo, ¿sabes qué? Vamos a dormir 3 días. Y luego, ¿no? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, es el cuerpo el que resucita. Y dice la Biblia que es el evento que estamos esperando, que Cristo viene por segunda ocasión. ¿Lo creen ustedes eso? Amén. Y viene y en su venida va a haber la resurrección del cuerpo. Por eso dice la Biblia que cuando Él venga, los muertos en Cristo resucitarán primero. O sea que aquellos seres queridos, vamos a poner que usted esté en el cementerio, ahí esté recordando a algún ser querido cristiano, puede estar ahí visitando, poniéndole flores, y en eso viene Jesucristo. El susto que se va a dar porque Él es el primero que va a resucitar. Y va a salir su cuerpo, dice la Biblia, que en un parpadear su cuerpo va a ser glorificado, transformado,
y va a salir en el aire para reunirse con su alma glorificada que viene con Cristo. Y entonces esa alma glorificada que ya estaba presente desde la presencia del Señor cuando falleció, ahora viene y se une a ese cuerpo resucitado, glorificado, y ahí tenemos ya a una persona completa, así como Cristo resucitó, en un cuerpo similar al de Cristo en su resurrección. Dice, primero ellos son los que van a resucitar, dice, y luego los que estén viviendo cristianos, dice, serán transformados, o sea que no experimentaremos la muerte, sino que nomás seremos transformados en cuerpos glorificados, alma y cuerpo glorificados, y seremos levantados para que todos juntos nos reunamos con el Señor en el aire. Ahora, la resurrección de Jesucristo hace posible ese evento. Hace posible ese evento. ¿Se fijan por qué la importancia? Por eso dice aquí Juan, Jesucristo dice, y porque yo vivo, también ustedes vivirán. ¿Verdad que vivió Jesucristo? Jesucristo dice, así también, eso será la garantía de que ustedes también van a resucitar, van a vivir. Eso va a ser la garantía. ¿Por qué? Porque los discípulos no querían oír nada de que no, ¿cómo que vas a morir? Eso no está de acuerdo a nuestra agenda, a nuestros planes, nada de que vas a morir, tú vas a reinar, tú no vas a morir. Y les digo, no, tienen que entender. Y les dio palabras de esperanza, no, si yo muero, yo voy a vivir, y porque yo vivo, ustedes también van a vivir. Es importante que todo esto suceda. Porque si no sucede esto, pues entonces ustedes tampoco van a vivir. Es importante que eso suceda. ¿Se fijan? Ahora, otro de los puntos importantes de la resurrección de Jesucristo. ¿Qué es el mayor coco de la humanidad? Lo que la mayoría de la gran humanidad le tiene temor. ¿A qué? Lo dice por experiencia personal, ¿verdad? Nadie queremos morir, ¿verdad? Nadie queremos morir, es por eso que tratamos de cuidarnos, y que si ya nos dice el doctor, ¿sabe qué? Ya es la última oportunidad que usted, o deja de comer así, o deja de esto, deja, o vaya haciendo planes. Dice, bueno, pues aunque me guste mucho esto, voy a tener que dejarlo, voy a tener, y empieza a hacer sacrificios porque no quiere morir, ¿verdad? Hay personas que pueden tener 90, 100 años y no quieren morir. Cuando uno dirá, pensaría, ya con 100 años, ya quiere morir. Cualquiera otro diría, no, yo sí, si yo llego a esa edad, yo sí, yo voy a querer. No, va a decir, llévenme, llámenle el 911. No me siento muy bien. ¿Por qué quieren que llamen el 911? No quieren morir, ¿verdad? Nadie quiere morir. Entonces, es por eso que la resurrección de Cristo hizo posible que se venciera a la muerte, de tal manera que ya no tenemos por qué temerle a la muerte. Ya no es razón para temerle como se le temía. Fíjense cómo dice en 1 Corintios 15:54, dice, entonces lo que está escrito se hará realidad. Fíjense lo que está diciendo Pablo, se va a cumplir lo que está escrito, que es, la muerte ha sido devorada, ha perdido la batalla. Y luego se dirige, podríamos decirlo como con una palabra retadora o burlona, así le dice, muerte, ¿dónde está la victoria pensabas que tenías? Muerte, ¿dónde está tu aguijón? Y aquí, ¿verdad?, lo compara con una avispa, ¿verdad que las avispas tienen un aguijón que se les ve que andan colgando? Y cuando uno los ve que traen el aguijón, dice, ¡ay, córrele, saca al niño, lo que sea! Pero que nunca los ha picado una avispa. ¡Ay, cómo huele eso, ¿verdad?, el piquete de una avispa! Pero, si usted ve que esa avispa no trae aguijón, ¿le tendrá temor? Una mosca, ¿verdad que una mosca no le tiene temor? Pero a una avispa con aguijón les
sale corriendo, ¿verdad? Se esconde, se mete a la casa, lo que sea. Ni siquiera, es más, a una avispa dice, no, lo mejor que puedes hacer es tener de ese spray que las congela, porque veneno dura mucho tiempo para que le haga el veneno a una avispa, no muere tan fácilmente. Como una abeja, le echas veneno a ese y ¡rum! Cae rápido, una avispa no. Le echas veneno y te sigue y se enoja y se chile y te va a perseguir. Por eso es que no se han fijado que se usa un congelador para las avispas. Luego lo congelas y te cae. Entonces, y esa es la analogía que pone aquí el apóstol Pablo, ¿verdad? Con la muerte. Donde la muerte te va a seguir, ¿sí? Hasta agarrarte y dejarte el aguijón ahí adentro. Dice, pero ¿qué pasó con la resurrección de Jesucristo? Ya no tiene aguijón, no le tengas miedo, no le corras. Por eso Pablo podría decir, miren, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. No hay ningún temor a la muerte, al contrario, ya lo podía ver como ganancia de muerte, no como una pérdida. ¿Y qué es lo que pasa hoy en día? Por eso es muy común, ¿verdad? En los funerales, va a decir, lo siento mucho por su pérdida. No vayan a decir eso en el mío, le dicen a mi esposa, hermana, la felicito por la ganancia. ¿No es más bíblico eso? Pero no lo hacemos. Caemos en la cultura católica y seguimos. De hacerlo como una tragedia, lo que fue una victoria. Entonces, ¿ya se acuerdan lo que les pedí? Entonces, acuérdense de eso. ¿Cómo quiero que la hagan hoy día? Bueno, vamos a cambiar de tema. Este se puso muy peligroso. Y no le tengo miedo a la muerte. Ok. Entonces, ¿se fijan? La seguridad, ¿verdad? Porque con la seguridad que el apóstol Pablo está haciendo este reto. ¿Dónde está la victoria que pensabas que tú tenías? Al mover todo lo que moviste con tal de llevar a Cristo a la muerte y creías que habías vencido, ¿dónde está? ¿Qué fue lo que hizo que fuera frustrado todos los esfuerzos por llevar a Cristo a la muerte? La resurrección. La resurrección de Jesucristo hizo que se frustrara todos los planes que había y la muerte fue derrotada completamente. La muerte perdió la batalla, Cristo la ganó, Cristo la conquistó, y eso es ahora lo que nosotros sabemos, que Cristo con su resurrección venció a todos nuestros enemigos. Venció a Satanás, venció a la muerte, venció al pecado, venció al mundo, venció a nuestra carne, a todo lo que se opone a Él, todo lo venció, todo lo superó. Y todo eso fue posible por su resurrección. Porque si Cristo no hubiera resucitado, pues otra cosa sería, ¿verdad? Completamente diferente. Pero Cristo resucitó. Entonces, fíjate, todos estos puntos van tomados de la mano. Son como una cadena con sus eslabones. Van unidos. Número 5, el último. La resurrección de Cristo garantiza nuestra fe. Garantiza nuestra fe. ¿Por qué? ¿Qué dice la Biblia? Dice, y si Cristo no ha resucitado, entonces la fe de ustedes es ¿qué? Inútil. Muerta, dice la otra versión. La fe de ustedes está muerta. No tiene ninguna eficacia. Es inútil. Y si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, somos los más dignos de lástima de todo el mundo. Pero no es así, porque sí resucitó. Porque sí resucitó. Entonces, porque sí resucitó, dice, nuestra fe no es inútil, es útil. Es beneficiosa. Es beneficiosa nuestra fe.
Entonces, nosotros tenemos que entender, hermanos, nomás pongas a pensar, cuando uno se pone a pensar en lo que era su vida antes, una vida sin fe en Cristo, sin esperanza, y la vida con la fe en Jesucristo y con la esperanza viva, ¿cuál vida usted prefiere? Yo sé cuál prefiero, ¿verdad? Lo de la fe viva, la esperanza viva, la fe verdadera. Oh, por eso es que estamos aquí, porque esa es la fe que nosotros preferimos. Pero hermanos, lo que muchas veces pasa es que con el pasar del tiempo no la apreciamos. Como ya la tenemos por tanto tiempo, le vamos perdiendo aprecio. ¿Por qué creen que la Biblia habla del primer amor? Lo único que quiere decir con el primer amor, no está hablando románticamente, está hablando del gran aprecio que experimentamos en el momento en el que experimentamos el perdón de nuestros pecados, el de saber que Cristo está vivo y que ahora tengo una relación personal con Él y que Él es mi Salvador, Él es mi Señor. Todo eso que apreciaba y que quería que otros supieran, a eso se le llama el primer amor. Pero vamos perdiéndole aprecio a esas cosas tan importantes. Le vamos perdiendo aprecio. Y es algo que se le llama perder el primer amor. Esa apreciación de esa riqueza, de tener esta fe, estas creencias. Y pues ya muy fácilmente podemos ni siquiera compartirlas, porque le hemos perdido el aprecio a aquello. Y hasta podemos caer, hasta en que nos dé pena. Fíjense, hasta nos dé pena, vergüenza compartir. No querer molestar a la gente. No querer ofender a la gente. Tantas cosas que podemos. Cuando, si te fijan ustedes, cuando se habla del primer amor, no se pensaba así, ¿verdad? Se compartía con los compañeros de trabajo, con familiares, aunque lo pusieran a uno, lo arrastraran de ofensas y le dijeran a uno, uy, a ti estás fanático, mira nomás que me gustaba más como eras antes, ahora estás insoportable, y bueno, tantas cosas que pudieran haber sucedido, pero era por el gran aprecio. Claro que le faltaba a usted sabiduría, conocimiento, cómo compartir su fe, todo eso le faltaba, pero ahí estaba el gran aprecio que usted tenía de lo que había experimentado, de lo que usted había entendido, de lo que usted había recibido, esa fe en Jesucristo que era viva, real, esa esperanza viva de que algún día usted estaría en la presencia de Dios, porque se había vencido a la muerte por la obra de Jesucristo. Entonces es por eso que Pablo dice, y si Cristo no ha resucitado, entonces todo eso es inútil. Y eso es lo que a veces parece que viviéramos como si Cristo no hubiera resucitado, con una fe inútil. No debemos de permitir que eso suceda. Tenemos que mantener fresco la apreciación. ¿Quién era yo? ¿Cómo era yo? Y lo que Cristo vino a hacer, cómo me perdonó, cómo me escogió. Todas esas riquezas espirituales que tenemos en Cristo, nunca perderlas de vista, siempre tenerlas presente, y siempre que el Señor nos dé oportunidad, compartirlas sin temor, sin vergüenza, como el apóstol Pablo decía, porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque es el poder de Dios para salvación. ¿Por qué avergonzarme de algo que tiene el poder para salvar? Y todo, ¿verdad?, por la resurrección de Jesucristo. Nada más por eso, por la resurrección de Jesucristo. ¿Se acuerdan ustedes cuando murió Lázaro? Sí. Murió Lázaro, y entonces Jesucristo dice ahí el pasaje bíblico que él a propósito se dilató en ir allá con Lázaro. A propósito. Y ya cuando fue, pues ya tenía 4 días de muerto. Y las hermanas lo recibieron, ay Señor, que hubieras venido antes, y
hubieras venido antes, yo sé que tú lo podrías haber sanado y no hubiera muerto mi hermana. Y pues ahí, ¿verdad?, expresaban sus sentimientos y todo eso. Al fin el Señor escuchando, ¿verdad?, el que, ay Señor, yo sé que tú hubieras podido ver. Al fin les dijo, Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aún después de haber muerto. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? El reto que le puso antes de resucitar a Lázaro, lo retó. ¿Creen esto? Que yo, no tan solo que yo voy a resucitar, no, yo soy la resurrección. Yo soy el que da la vida, el que la puede quitar y el que la puede volver a tomar. ¿No dijo eso de él, de sí mismo? Y aquí está también, una vez más, reafirmándolo. ¿Quién era eso? Entonces, esta pregunta también es para nosotros. ¿Cree usted esto? ¿Cree usted que Jesucristo, Él es la resurrección y la vida? Que no tan solo Él resucitó, pero que Él también quiere y puede resucitarlo a usted para vida eterna. Porque hermanos, recordemos, hay dos cosas que tenemos que entender en cuanto a la resurrección. La Biblia dice que hay la resurrección de los muertos para vida eterna o para muerte eterna. La vida eterna en la presencia de Dios en el cielo, para muerte eterna separado de la presencia de Dios en el infierno. Pero todos vamos a resucitar, para vida o para muerte, salvación o condenación. ¿Crees esto? Vamos a orar. Vamos a ir al Señor en oración. Y si usted necesita entregar su vida a Jesucristo, si usted en esta hora ha creído en esto, hoy usted puede recibir en su corazón al Cristo resucitado como su Salvador personal y como el nuevo Señor de su vida. Ahí donde está, vaya a Dios en oración y dígale: Dios, perdóname. Reconozco que soy un pecador, que estoy perdido. Yo sé que hay una carga en mí por el pecado que hay de mi vida. Yo sé que he vivido una vida egoísta en la que yo mismo he sido mi propio Señor, pero estoy cansado de esta vida sin sentido y no quiero terminar en el infierno. Y gracias porque ahora entiendo que a eso vino Jesucristo, para pagar por la deuda de todo mi pecado. Y es por eso que ahora me arrepiento de todos mis pecados y abro las puertas de mi vida, las puertas de mi corazón para que tú vengas y me limpies de toda mi maldad, de todo mi pecado y me llenes con tu presencia, con tu Santo Espíritu para que de hoy en adelante yo pueda tener el poder para vivir una vida nueva y verdaderamente experimentar el estar siendo transformados a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Perdóname, límpiame y te recibo por fe únicamente. Yo no quiero confiar en religión, no quiero confiar en buenas obras, sino en la obra perfecta de tu Hijo Jesucristo a favor mío. Si usted acaba de hacer esta oración ahí con toda sinceridad, como muestra de ello, como muestra de que usted se compromete a seguir a Cristo como su Salvador y Señor de su vida, levante su mano ahí donde está y bájela. Dios te bendiga, puede bajarla. Dios te bendiga, puede bajarla alguien más. Dios te bendiga. ¿Alguien más? ¿Habrá alguien más antes de despedirnos en oración? Padre Celestial, estamos agradecidos a ti, Señor, porque sabemos que es únicamente por tu gracia que estamos aquí, Señor, y es por tu gracia, Señor, que tú nos salvas,
que tú, Señor, nos iluminas para que entendamos, tocas nuestra voluntad para que nos arrepintamos. Y Señor, tú has visto las manos que se han levantado, los corazones que se han alzado ante ti, Señor, y tú sabes exactamente donde hay arrepentimiento, donde hay fe verdadera. Pedimos, Señor, para que tu obra sea hecha, Señor, en las vidas de cada uno de los que están aquí, Señor, y que han levantado sus manos y sus corazones a ti. Sabemos que tú nos aseguras que todo el que venga a ti, tú no lo echas fuera, Señor, sino que al contrario, tú recibes a todo aquel que viene arrepentido y depositando su fe en tu Hijo Jesucristo. Tú lo recibes, lo perdonas, lo recibes como hijo, como hija, y le das una herencia eterna en tu presencia. Gracias pues te damos, Señor. Pedimos, Señor, para que cada uno de ellos pueda expresar su fe abiertamente con todos sus seres queridos, sus amistades, y puedan, Señor, experimentar esa vida que tú nos das de libertad, esa vida abundante y feliz que solamente en Cristo podemos experimentar. Despídenos pues, Señor, con tu bendición, y gracias te damos por todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén.